presentaron el campus visual de la Municipalidad de Posadas. El martes se llevó a cabo en la sede de la Oficina de Empleo la presentación del campus virtual de la Municipalidad de Posadas, una plataforma digital cuyo objetivo es promover y facilitar formación y capacitación respondiendo a la demanda laboral en la ciudad. La Municipalidad de Posadas, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, presentó Campus Virtual, Red de Capacitación y Desarrollo de Habilidades. Una plataforma que ofrecerá una serie de cursos cortos diseñados especialmente para mejorar las habilidades laborales, permitiendo adquirir conocimientos prácticos en poco tiempo y potenciar las oportunidades profesionales. Este proyecto está en línea con la visión de avanzar hacia una ciudad inteligente, promoviendo la inclusión y el desarrollo a través de tecnología. Diseñada para la educación online, la plataforma utiliza herramientas digitales de vanguardia para ofrecer acceso a recursos educativos de alta calidad. Programa Mirar Mejor. Este tipo de políticas de salud mejora la calidad de vida de las personas de manera enorme, dijo el titular del IPLIC. El presidente del directorio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Héctor Rojas de Cud, participó este martes en Almafuerte del lanzamiento del programa Iniciativa de Gobernación y coordinada por el IPLIC, con la presencia de unos 200 vecinos de Almafuerte que se congregaron en el Salón Municipal, arrancó esta propuesta que tiene como objetivo acercar a los vecinos asistencia y atención oftalmológica, controles de prevención, eventual derivación para tratamientos prolongados y la entrega de anteojos sin costo alguno para el paciente. Estoy convencido que este tipo de política de salud en materia de prevención oftalmológica son de fácil solución y mejoran la calidad de vida de las personas de manera enorme, con una gestión que marca presencia y está haciendo un fuerte trabajo. Sobre el rol del IPLIC, explicó que venimos a complementar esa tarea en municipios donde no tienen oftalmólogos permanentes. Consiste en atención oftalmológica exclusivamente en cada municipio. Tiene previsto hacerse 40 visitas anuales en 40 municipios distintos, de manera tal que venimos con un profesional oftalmólogo, con la convocatoria previa de todas las personas que quieran ser atendidas. Una vez emitida la receta y de ser necesario alguna provisión de anteojos, también este programa provee de esos anteojos. El próximo municipio será Cerro Azul. Consulta para hacerme los lentes, para lejos y otro para cerca. La sesión fue rápida. Justo vine con mi vecino, viste, que mi vecino le traje también que se haga los anteojos, viste. Incluso mi señora se hizo los prótesis también acá. Es una bendición, ¿viste? Porque uno se va a comprar, no puedes. Me encanta. Está bueno esto porque es de mucha utilidad, sí. Sí, porque yo sin esto no puedo estar. Sí, muy rápido, eso sí. Sí, yo creo que era. En la cuarta me llamaron ya, sí. ¿Le gusta cómo le queda? Sí. Está, ahora recién estoy mirando, me falta sentar todavía. Para cerca. Y tenemos familias de la colonia, familias del pueblo, familias de distintas edades. Hay chicos más de 16 años con algunas problemáticas que hoy van a poder consultar y que después vamos a poder derivar a otro lugar si necesitan. Estamos lanzando un programa que es único en el país. Hay misioneros y misioneras que quieren oportunidades. Me quiero hacer galán, pero yo uso lente. Ahora miro bien. Tenía que mi lentecito de hace ya unos años. Era nuestra voluntad sencilla, simple, cercana y efectivísima que todo el mundo pueda mirar bien. Y te cambia la vida. Hoy estamos arrancando. Va a haber miles, decenas de miles de misioneros y misioneras que van a acceder a esta ventaja que le da un estado sencillo, sensible y cercano. Informativo de 6 páginas. 6 páginas, 6 páginas.